¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al bonus final de The Legend of Zelda Oracle of Ages, Seasons y Ages, perdón. En el episodio pasado hicimos todo lo que fue bonus. Ahora en este episodio es hora de la cueva del héroe de Oracle of Seasons. Y si ese portal ya sé que lo pueden ver. Esta es la cueva del héroe. Continúa si confías en tus habilidades. La razón de por qué está aquí esto es por el hecho de que yo tuve que hacer el secreto de Zora a fuerzas, así que... sí, para mostrar ese secreto. Así que solo por eso estoy hasta... o sea, avancé un poquito. No avancé, de hecho, más de ahí. Después ya es como que... demonios. Ok. Lección del día, no hagas eso de nuevo, ¿eh? Pero sí, solo es básicamente hacer eso y listo. Ah, pero sí. Ese es un episodio bonus final. Ya no nos queda nada de este playthrough. A partir de aquí ya todo es... a partir de aquí todo esto termina. Y sí, el paso de las jarras es demasiado fácil. Espero no volver a... espero no clipearme, porque hace unos instantes, cuando hice un pequeño, una pequeña prueba de grabación de esto, clipeé accidentalmente la puerta y terminé devolviéndome al comienzo del cuarto, ya no pudiendo avanzar, o sea... medio que me sofloqué. No, no me di cuenta que tenía... que podía tener más de 10 bombchos, eso es... that's something. Y sí, este básicamente es el dungeon. Esto básicamente no está difícil. De hecho, esos cuartos ya me los he pasado técnicamente unos de, varios de estos, así que no es muy importante. Y esto es... no se vayan a preocupar, esto es así. No se vayan a preocupar, ¿eh? Eso es lo que tienen que hacer. Pero sí, por lo menos este no es tan horrible como el de Ages, ¿eh? Ah, recomendación importante, no la vayan a cagar accidentalmente, ¿eh? Ahí está, fuck you. No vayan a hacer una estupidez que les vaya a costar todo, porque como ustedes saben, si tienen la espada de nivel 2 para adelante, ya prácticamente están fritos, porque acaban de... en pocas palabras, ya rompieron el... ya básicamente van a romperlo todo, ¿eh? Ya no se vayan a preocupar, ya sé lo que hago. Solo me va a costar un poco más de tiempo. Y listo, ya está. Ven, les dije, no tenían nada que preocuparse a ustedes. Y sí, ya, básicamente es hasta aquí donde técnicamente yo avancé. Ahí está el checkpoint. No me acuerdo si es este checkpoint o ese... o es... ay, voy a otro, más bien. Dios mío, que no puedo hablar. No, ok, este es Zora de nuevo. Y ya le di el secreto del rey Zora. Así que puedes ser feliz por el resto de tu... gris y nula existencia. Ok, esto va a cerquita de caerme. Así. La idea es venir más o menos ya con la capa de rock, así que de hecho voy a acordarme de ponerme el anillo de rock. Sí, me traje este set de anillos para tener muchísimas ventajas. Y ya les digo de antemano, eso va a venirme muy bien. De hecho, ¿ves? Ajá, precisa. Fuck. Mente. Bueno, por lo menos no pudo agarrar el bobo este, ¿eh? Ay, Dios mío. Sí, la idea es esta y... ep, ep, ep. Yep, 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 yep. Y listo. Ahora vete para acá, bobo. Eso mismo. Estúpido Wallmaster, no vas a agarrarme nunca, bitch. ¿Por qué traje el anillo? ¿Ven la ventaja que tiene tener todos los anillos en el juego, verdad? No tengo que preocuparme más por estar haciendo esto. Es la única ventaja que le encuentro a los anillos hacerlos en esta cueva, porque la de ellos realmente la puedo hacer sin ningún anillo específico, o sea... esta, por el contrario, no. Y creo que este es un... a ver, creo que es una Semillagasha. Ya no me acuerdo. La respuesta es... sí, era una Semillagasha, ok. De hecho, alguien explicó... según he visto en videos por ahí todo eso, porque... sí. Nomás para acordarme de cómo iba todo esto. Supuestamente, la idea de las cuevas es no hacerlas así a la maratónica. Y hacerlos uno por uno. Pero claro, si estás haciendo un let's play, pues como que... se me olvida que... esta porquería dispara de a tres. Dios mío. Estuve jugando este juego casi recorrido unos cuantos días y se me está olvidando algo muy importante, Dios santo. Y Zora, déjenme en paz, Dios mío. Gracias. No, Zora de Kingdom Hearts. Ay, Dios mío. O de Digimon. De hecho, ¿cuál Zora será que ustedes querían? ¿Cuál Zora ustedes preferirían, eh? Uy. Ok, esto es muy... ¿se quieren pudrir ustedes, idiotas? Au. Ay, Dios mío. Esta es nueva, sí, esta sí, esta aquí, listo.
Se supone que hay otra forma de hacerlo, pero yo aquí voy a saber. Ignoren eso, por favor, ignoren eso. Yo literalmente ahí ya no tengo una excusa. No sé ni qué quise hacer en ese momento, me quise hacer el canchero. Y listo. Se supone que eso deberían hacerlo de alguna forma, pero no sé, es que básicamente es la forma correcta, se supone. I don't fucking know, realmente, sí. Ay, Dios mío, este cuarto no. Ok, voy a esperar a que... ese Sora aparezca. Ahora tú te mueres, listo. Ahora solo esperemos a que la suerte me sonría y que me vengan estos bobos a ayudar, porque va a tomar una eternidad, ¿verdad? Dude, quédate quieto. Gracias. ¡A la llave! Listo. Mía. Ups. Le pegué sin querer a la pantalla, maldita sea. Ok, le di sin querer. Ok. Miren esto, parece un desperdicio de bombas, pero no vayan a hacerle caso. De hecho, les aviso de antemano, ni siquiera es importante hacer esto de las bombas porque... y antes que alguien vaya a preguntar qué hay aquí, les doy una respuesta rápida. Una semilla gacha. De hecho, ¿cuántas tengo todo esto? Quiero ver. 90. Vamos, ¿cuántas tengo todo esto? Semillas gacha. 6, ok. A menos es tanto como en Ages, iba a decir en otro juego. Puta madre. Ok, soy estúpido, lo admito. Vámonos. Oh, esta party. Estúpido, ok. Vamos. No me quería caer. Ok, vamos. En serio, ¿quién en su sano juicio pensó que esta no era muy buena idea, ¡No! Ok. O sea, a ver, mis oídos ya tienen que durar lo suficiente con esta porquería. Así que... I don't know, Ok, gracias por no saltarte, Link. Ok. Vamos. Listo. Oh, ok. Segundo cuarto. Bien. Hasta ahora no está siendo tan difícil, ¿verdad? No. De hecho, no es tan complicado. De hecho, les digo, eso es muy... O sea, una vez que te lo sabes... Eso. Ok, ¿cuál era el plan en ese aspecto precisamente? ¿Qué es lo que yo estaba queriendo lograr, Ok, no sé qué estoy queriendo lograr, Estoy por perder mi poción a todo esto, ahora que me di cuenta. Estoy por perder mi poción, No me di... Dame aquí... ¡No! Ok, gracias al señor. Ok, ¿por qué? A ver, espera. Un momento, a ver. Creo que ya sé lo que quiero hacer. ¡Exacta! ¡Todo me costaba hacer algo así de simple, carancho! What the fuck? Ok. Oh, esta parte. Oh, este cuarto del demonio. Lo odio. Este cuarto es una bitch. Hay que literalmente hacer que todos los switches funcionen. Y si va a ser una lección... sabía que se va a pasar tarde o temprano. Are you for fucking real, man? No hay problema. Lo puedo arreglar. Pero... no sé ni cómo lo hice, no vayan a preguntarme nada, por favor, señores. No sé ni lo que acabo de hacer yo. Voy a ponerme el anillo este, el corazón. Solo me lo traje nomás por si las moscas... Oh, Niners. Ok, se puede morir, no, gracias. De hecho, después voy a comentar algo de la pelea final, porque sí, toca la pelea final después. Y si se van a preguntar, pues... ¿cómo se supone que vas a hacer esto? Fácil. Tengo el guante. Ven a mí, bolita. Tú te vas para allí. Listo. Y otra semilla gacha. Creo que ya ese es el penúltimo checkpoint del nivel. Y sí. Recordatorio importante. Tengan mínimo 60 rupias o más.
Ok, esto es una estupidez lo que sigue a continuación, ¿eh? Este puzzle es una estupidez. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Es muy simple. Hay que poner 4 jarrones y listo. La cosa es la siguiente, que yo creo que ya se acaban de percatar. La acabo de fregar. No, ¿verdad? Creo que la fregué, no sé. Sí, ahí está. Ok, esto no es tan simple como parece. De hecho, creo que la fregué. Ahora que me doy cuenta, sí la fregué. Sí, me falta un jarrón, ok. Ya más o menos, ya entendieron más o menos qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Así que, sí, ya más o menos entendieron el punto. Nomás la cagué yo porque no me di cuenta de que había un jarrón que no debía romper, así que lo rompí sin querer. Fuck you. Ajá, sí, esto es lo que tenía que hacer, ok. Había olvidado que eso era lo que precisamente tenía que hacer. Dios mío. Ok. ¡No! ¡Puta madre! Bueno, el anillo de corazones me está funcionando demasiado bien, ¿eh? La verdad me está haciendo un muy buen paro. Como dirían mis amigos mexicanos, hace un muy buen paro. Sácate. Sacarrájatelas y esto así, tranquilamente y listo. Les digo, no es tan complicado lo que estoy haciendo. De hecho, es lo más fácil del... O sea, lo más fácil de este maldito... Este condenado lugar es eso. El siguiente cuarto, si no estoy mal, es un Gauntlet. Y el último ya es el que ustedes van a tener que tener mínimo 60 rupias. Les digo de verdad, esto ténganlo en cuenta. Ups. Ah, no la cagué, ok. No. Casi la fregué, pero no la hice. Ja. Listo. Ahí está, ahora sí. Perfecto. Pero sí decía, pues. Oh, sí. Esta parte más importante que ustedes tengan en cuenta que... Solo tengan la suficiente fineza para derrotar a los enemigos. Y también tengan los ítems correctos, porque... También este es el pedo, que necesitan ítems. Por ejemplo... Qué sé yo. Ok, el guante, por ejemplo, aquí. Sí, debo decir que ese... Eso se lo ha sido muy fácil, ¿eh? Ok, permítame un segundito ya, creo que... Ahí está. Control, ok, gracias. Sí, mi cuenta se le dio lo loquera por un rato, nomás tuve que... Sí, se le dio un momento de la loquera, pero menos para que no se apagó. Ven aquí tú. Les tengo que comentar algo. Hace... Más o menos 2 días, de hecho el día que grabé el voiceover, que fue más o menos hace unos días. Sentía que estaba por enfermarme, pero por lo visto solo fue eso, la sensación. Más no terminó sucediendo. ¿Dónde está la última? Ah, ok, ahí estás. Sácate. Más no lo terminó siendo por suerte. Ah, ok, ustedes son débiles a la flauta. De hecho, hace rato que no usaba la flauta para matar a esos güeyes. Desde... Creo que... la guarida de la polilla venenosa. Se supone que ustedes deberían matarlos con el otro, pero... me da igual, así que... Además de que tengo mi anillo de corazones, así que no me tengo por qué preocupar de ustedes. ¿Qué les dije? Espera, ¿hay uno más? Ah. Ok. Pero sí, o sea, tampoco. No me esperaba que me fuera también con este dungeon, ¿eh? Pero sí, les decía, yo pensé que iba a enfermarme y me iba a costar un poquito más hacer este fucking episodio final bonus, pero, hey, por lo menos salió bastante rápido. Ok, keep 2. De hecho, yo no cuento, mejor voy a utilizar mi super arma secreta para revelar que son estalfos. Así no tengo que estar... Ah, ¿por qué es un estalfo rojo, justamente? Yay. Oh, de los rojos. Ok, estamos de regreso. El control nomás le dio por apagarse de momento de la nada. Hablando de los estalfos rojos. Sí, a mí no me gustan los estalfos rojos por meramente que son los que te pueden atacar. No sé. Aunque bueno, los estalfo knights de los juegos pasados son mucho peores. Ok. Este cuarto es una reverenda basofia, pero yo me enteré de un truquito que hace que esto sea más fácil. ¡Miren ustedes! Los bombchus hacen que todo sea mucho más fácil, ¿eh? Al principio los... Oh, subestimé. Oh my god. Lo has hecho muy bien para llegar hasta aquí, pero es una última prueba para el verdadero héroe.
cuesta 60 rupias. Necesito que me compres una hamburguesa del McDonald's. O del Mac... ¿Cómo sería una especie de... ¿cómo se llama esto? Abre los cofres en el orden apropiado. Sus locaciones ofrecen... Mira, atentamente. Ok. Esto es una estupidez. Y les digo de antemano. Yo no sabía de esto. Es este. Ok. Ok, esto es básicamente lo que van a tener que hacer ustedes en el orden que hicieron los... No el orden exacto que hicieron los dungeons, sino que el orden de las locaciones importantes del juego. Perdón por eso. ¡No te puedo creer que me lo recordé de que me lo aprendí de memoria! ¡Dude! ¡Lo hice la primera! ¡Increíble! Has logrado enfrentar el desafío. ¡Wow! Eso fue fácil. ¡Y listo! Damas y caballeros, este es el último anillo del juego. Bueno, técnicamente no. Ya estábamos terminando la cueva del héroe, eso fue increíble. Esta es la cueva del héroe. Háblame de frente, infeliz. ¿Cómo sería una especie de restaurante de comida rápida en este lugar en Hyrule? ¿Un McHylia, I guess? I don't know, digo, tienen el McGiggis en Banjo-Tooie. ¿Por qué nadie quiere las hamburguesas del Bigal? Digo, esas hamburguesas de pie son horribles. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me acordé de esa porquería? ¡Ah, sí es cierto! Sí. Vamos por aquí un momento a ver a Zelda y compañía. Dice que no hablé en ningún momento de la música del... La Cueva del Héroe, que es la música del desierto, pero... Es porque meramente me estaba concentrando más en otras cosas y... ¿Tú qué pedo, Mario? La princesa Zelda te está mirando. Debes ser responsable, pero cuento contigo. ¡Uno por mí también! ¡Vamos, quédate! O yo detendré a Onox. Ajá. Si esto pasa, sí, ustedes hablan con los chicos después de terminar con esto. Permiso, voy a ver a Basu primeramente porque creo que va siendo hora. ¡Vamos a hacerle la joyería de Basu! ¿Cuántos anillos tengo? Tengo 3 anillos, no sé. Bueno, esos son los que ya tenía. Sí, son esos que ya tenía yo. Y ese es el importante porque... ya veo, este lo llamo el anillo de poder de nivel 3. El daño de espadas aumenta al triple, pero también recibe ese triple de daño. ¿Eso qué es este anillo? Lo diré a tu lista. Y listo. Bueno, si me disculpan, voy a mientras tanto hablar con este amigo para pedirle un secreto, así que ahí nos vemos en un momento, chicos. Ok, trae tus anillos de labrina, así que checa paso para tu lista. Bueno, chicos, con esto finalmente tenemos los 64 anillos del juego. Ya están todos. El anillo de GBA y el anillo de Game Boy Advance de Ages y Seasons. Que de hecho solo se pueden conseguir de una simple forma, que es jugar esto en una Game Boy Advance técnicamente. Sí, sé que claramente ya estarán viendo ustedes ambos clips de cómo conseguí ambos anillos para que puedan entender más o menos de cómo va esto. Pero los anillos de Game Boy Advance y de Time y de Tiempo y Naturaleza únicamente se consiguen mediante jugar Oracle of Ages y Oracle of Seasons en una Game Boy Advance o en un emulador de Game Boy Advance. Nuevamente, gracias a la emulación descubrí cómo poder hacer esto en Android sin necesidad de tener que preocuparme, que fue jugando gracias a los avances del RetroArch. El RetroArch básicamente me dio la solución para que pudiese jugar esto tranquilamente. Y ya. Ahí tenemos el Spin Ring, que es un doble giro, doble ataque giro, pero bueno. Tenemos todos los anillos del juego. Así que ya solo nos quedan 2 cosas por hacer, que serían una, derrotar a Onox, y la segunda, derrotar a Ganon y Twin Roba de nuevo. Así que los voy a ver con lo que sigue del final, o sea, básicamente con la recta final del juego. Y nos vamos a ver en ese momento, así que ahí los veo, chicos. Ok, esto básicamente es un truco que había aprendido por ahí. Y de hecho, esto requiere que utilicen la varita de las estaciones, porque sí. Los Guinea, por alguna razón, son el único enemigo que muere de una ante el báculo de las estaciones. Lo cual, en pocas palabras, puede hacer al jefe ese de la cripta de los exploradores mucho más fácil, creo yo, si es que funciona con ellas, no sé. Les diría, pero sinceramente no sé, pero bueno. Sería un buen truco, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy cantando una... ¡Ah! ¿Qué es más importante, amor o coraje? Coraje, dude. Mi canción está casi completa, es la canción de... ¡Ah! Ok, ¿por qué dije eso? Simple. Miren cómo se llama el niño.
Jonas dice que está escribiendo una canción acerca de tus acciones. ¡De tus acciones! ¡Tan, tan, tan! ¡Sí! Jonas no va a ver esto, ¿verdad? ¿Me estás paseándote? ¡Tonta princesa! ¡Oh, por Dios! ¡Te encontramos! ¡Princesa Zelda! ¿Esperanza para la gente? Bueno, la arrancaremos. Y tú encenderás la flama de la desesperación. El sacrificio está en nuestras manos. Cuando Zelda, la esperanza de la gente, se desvanezca de Hollow Village, esta tierra será golpeada con la desesperación. ¡Es hora! ¡Las flamas del horror y destrucción y el gran sacrificio están unidos! ¡Si sacrificamos a Zelda, todo caerá en la desesperación! ¡Muy bien, flama de la desesperación! ¡Despierta, Ganon, rey del mal! ¡Tin, hermosa! Llegas muy tarde, Link. Zelda, nuestro sacrificio está en nuestras manos. Pronto no serás capaz de detener el regreso de Ganon. Incluso tú serás destruido por Onox. Eso lo veremos, hermanito, eso lo veremos. ¡Bien! ¡Ah! ¡Gracias, Link! Sabía que podrías salvarme. Ahora que estoy libre de nuevo, las estaciones deberían regresar a la normalidad, creo. Y esta es mi canción de... ¡Ah! ¿Al fin todo vuelve a la normalidad? Técnicamente no, porque ahora nos queda algo peor. Tenroba ha llamado a Onox y Beran desde la oscuridad. Su misión fue enviar a las esencias de la naturaleza y el tiempo en el caos. Pero fueron atacados a Tenroba, el horror y la desesperación y la destrucción de la gente. Creo que decía Tipper, ¿verdad? Pero no todo ha terminado aún. Tenroba tiene a Zelda. ¡Ve por allá rápido! Siento un terrible mal. La hora llegó. ¡La flama de la desesperación quema! Gracias a Beran y Onox, las flamas del horror, destrucción, ya están empezando a activarse. Y cuando capturamos a Zelda, la tonta princesa, los humanos nos dieron desesperación. ¡Flamas de la desesperación, destrucción y horror! ¡Quemen con el poder de nuestra maldad! ¡Ven, ven! ¡Sigue la luz de las tres flamas! ¡Emerge ahora de los lugares más oscuros! ¡Emerge Ganon, rey Gerudo! ¡Buena suerte, Link! ¡Solo tú puedes derrotar a Tenroba! Seguramente los poderes de las ocho esencias te ayudarán. Tu cuerpo está lleno de un poder místico. ¡Yo también te ayudaré! ¿Neiru? ¿Ese? ¡Oh, héroe de las esencias! ¿Recuerdas a Neiru, oráculo de los tiempos? ¡Venciste a Onox! ¡Pero los buenos de un robo aún no han caído! ¡Apresúrate! ¡La hora de la resurrección del rey maligno está cerca! ¡El poder de los oráculos te guiará a la princesa Zelda! ¡Tú debes derrotar a Tenroba para prevenir la resurrección de Ganon! ¡Tú lo conseguirás, Link! ¡Tú debes! ¡Que la divina protección de la Trifuerza esté contigo! ¡Joven héroe de las esencias! ¡De la naturaleza!
y el tiempo. ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Ah! ¡Es porque es Seasons! ¡Claro! No me percaté en este detalle, sino hasta literalmente ahora, porque me preguntaba por qué demonios son de color naranja los portales, pero... ¿makes sense? Y aunque curiosamente los portales de Subrosia, pues, son de color celeste, pues... ¿eh? ¡Cosas! ¡Así que, Link! ¡Finalmente has llegado de nuevo al altar! ¡Qué fastidio! ¡No podemos tenerte arruinando aquí! ¡Así que te trajimos hasta acá! Oye, ¿no tienes algo que comentarle a tu audiencia? ¿A todo esto? Ah, oh, sí, cierto. Básicamente, en esta pelea... esto fue algo que le tengo que agradecer a Kirbo porque él me lo enseñó. Porque yo no sabía ese detalle y no lo iba a saber nunca, ¿eh? Él me había comentado que esta pelea es imposible hacerla con la espada de nivel 1. Así es. Es imposible hacerla con espada de nivel 1, ya que, pues, bueno, tiene sentido. Sí, Twin Robo es imposible de vencer con la espada de nivel 1, a menos que le des el giro. Sí, a menos que le des con el giro. Es imposible regresarle los proyectiles a ellas. Así que, si básicamente quieren saber más de eso, pues... ahí después de o sea, básicamente es el clip del copurista, pero... tengan esa idea en cuenta, ¿eh? Soy Garon, el rey maligno, y yo le robé a mamá de su cartera. ¿Ya está? Eso fue fácil. Bueno, Garon, buenas noches, ¿eh? Ya terminamos. Zelda. ¡Despierta! ¡Link! Terminó, gracias. Link, has detenido el copesimismo de los ritos que hubieran revivido a Ganon. Ya que solo pudieron, no pudieron sacrificarme en su último rito. Los poderes de la oscuridad solo pudieron revivir a un Ganon sin mente e iracundo. Tu poder, sabiduría y coraje fueron capaces de prevenir el plan de Twin Robo para resucitar a Ganon como debería ser. Ahora esperas y la paz pueden regresar a los corazones de la gente. Gracias, eres un verdadero héroe. ¡Regresemos con los demás! No creo que se pueda fácilmente, ¿eh, niña? ¡Oh, no! ¡El castillo está destruyéndose porque los poderes de las sombras están desvaneciendo! ¡Tenemos que salir de aquí rápido! ¿Qué haremos? ¡Bitch! Nunca desconfíes de un abuelito. ¡Lo hiciste, Link! Estoy tan orgulloso de ti, hijo mío. ¡Déjamelo a mí! Bueno, Árbol Mago, serviste de algo, abuelito. ¿Ves, Link? He logrado ayudar también. Ayudaste de la mejor forma posible. Guiándome en el principio. Bienvenido de nuevo, Princesa Zelda. Y bienvenido de regreso, Link. Ahora todo terminó. ¡Yuhu! Sabía que encontrarías una forma, Link. Bailemos juntos de nuevo, por tercera vez. Princesa Zelda. Ay, estoy tan feliz de ver que has regresado a salvo. Link, tú eres todo lo que esperé. Siempre creí en ti. Tres veces o seis, ya no sé cuántas son. Link, los tres triángulos en tu mano izquierda simbolizan poder, sabiduría y coraje. Sé que son un chicle, un tatuaje, pero... igual, son las marcas del héroe que está destinado a aparecer cuando la paz se cae a pedazos en Hyrule. A pesar de que sea todo un chicle de esos, yo misma te lo compré, acuérdate. Con las esencias de la naturaleza y tiempo y el coraje que posees, pudiste enfrentarte a vencer a los poderes de la oscuridad y de la maldad. La guía de la Trifuerza te ha hecho este héroe de la leyenda. Muchísimas gracias, Link. Aww. (Risa)
Aunque el agua es diferente, me encanta la cara de la Bobaco, es demasiado uno. Y bueno, chicos, con esto damos un cierre oficial a The Legend of Zelda, Oracle of Seasons y Oracle of Ages. Let's Play número 43 de este canal, que técnicamente no es el número 43 determinado, ya voy a explicar todo eso, pero ya saben ustedes todo lo que ha pasado estos años, pero bueno. ¿Qué puedo decir de este LP y de estos juegos? ¿Opiniones finales del proyecto? Sinceramente, lo he disfrutado bastante. Este playthrough para mí ha sido una verdadera demostración de que estos juegos son algo enorme y que realmente he disfrutado muchísimo hacerlos de pies a cabeza, o sea, hasta que he mostrado todo mínimo una vez. Y sí, realmente quiero decirles que valió la pena haberlo hecho al 100%. No realmente, mi salud mental no será la misma, pero ya eso da igual. Realmente eso da más que igual. Pero sinceramente adoro este final, la verdad, estos juegos para mí fueron fantásticos. La verdad. En sí me encantan ambos juegos, no voy a negarlo. Pero si tuviera que elegir cuál de los dos disfruté más, la verdad, me decanto por Ages, pero en cuanto a world building y personajes memorables, pues Seasons es el mejor. Ambos juegos tienen sus puntos fuertes y débiles. Y la cueva del héroe de Seasons es muchísimo mejor que la de Ages, así que ya por lo menos podemos destacar eso. Pero mínimo Ages tiene mi dungeon favorito de esta duología y de todos los Zelda 2D, que es la cueva de las sirenas, así que básicamente es imposible decir cuál es mejor. Pero ya lo digo, yo prefiero Ages por sobre Seasons. Pero sí, como digo, estos dos juegos son geniales. Valió la pena terminármelos. Eso sí, como ustedes saben lo que pasó en agosto de este año, 15 de agosto para ser precisos, tuve que realizar 4 playthroughs más. ¿Y ustedes quieren saber la cantidad de playthroughs que tuve que hacer para acabar esos juegos al 100%? ¡Fueron literalmente 8! Eso no se lo desearía ni siquiera a mi peor enemigo, así que Alepad, siéntete feliz de que no te tenga que desear esto, aunque no vas a estar viendo este video seguro, así que gracias. Pero sinceramente, gente, solo quiero decir unas cosas más. The Legend of Zelda por ahora va a descansar del canal. No voy a hacer otro Zelda sino hasta dentro de un poco de tiempo realmente, porque no tengo ganas de tocar más Zeldas después de este. O sea, para Let's Play al menos, porque para mi tiempo propio sí puedo jugar lo que sea, pero este ya sinceramente fue el último playthrough de Zelda que haré este año, o por un rato. Sinceramente, ¿qué puede ser que se venga el próximo año? No tengo la más remota idea, sinceramente. O sea, yo quiero hacer... Estoy dentro de que quiero hacer la secuela fija de este, que es Awakening. Hacer A Link Between Worlds de 3DS o Ocarina of Time 3D. Así es. ¿Se puede morir el meme en el canal otra vez? Sí, pase ese, pero algún día, no voy a confirmar cuándo todavía, porque realmente hubiera sido sí o sí el próximo año asegurado de no haber pasado esto, pero bueno. Sinceramente solo quiero decirles, chicos, nuevamente a los que me acompañaron durante estas dos aventuras desde el mes de mayo, o más bien, bueno, yo lo empecé a grabar en mayo, pero los que me siguieron desde julio cuando empecé a subir este playthrough, nada más decir que muchísimas gracias. Estos dos juegos fueron una experiencia increíble. Me quedé completamente drenado de mostrarlo todo, pero sinceramente, gracias. Así que, ahora sí, dicho esto, nos veremos en lo que siga del canal, no sé. Gracias nuevamente, y pues si no los vuelvo a ver a ustedes por el resto del año, que tengan unas felices fiestas, y si nos vemos de nuevo, pues eso. Pero igual, a los que no los vuelvo a ver más por un rato, felices fiestas, feliz año nuevo, lo que sea, pero cuídense. Muchísimas gracias, hasta otra. Adiós. Y creo que esta pantalla es eterna, así que sí, adiós.